Todavía nos falta un anexo porque todavía hay unos diputados que se cambiaron de oficina. Entonces vamos a hacer el análisis de cuántas oficinas hay y qué diputados las tienen, porque sí hay varios abusos y hay diputados que aún no cuentan con oficina. El 100% de los diputados va a tener oficina con nuestra Junta Directiva, porque aquí todos somos diputados y fuimos electos popularmente. Y no me toca a mí juzgar si es bueno o es malo tu diputado. Fue electo por el pueblo de Guatemala y se merece respeto. 160 oficinas mínimo, ¿verdad? Una para cada uno de ellos. Y los que tienen muchas, no sé cómo vamos a proceder aún, porque me imagino que hay diputados que no van a querer cederlas, pero aquí hay que ser justos y darle oficina a los diputados nuevos que aún no tienen un espacio donde recibir a su gente, donde tener a su secretaria, a sus asesores, donde ellos puedan trabajar y recibir a sus electores. Como Junta Directiva, ¿se ha hablado de qué acciones se pueden tomar a los diputados que no quieran darle a ustedes los espacios de oficina? No hemos discutido eso todavía. Queremos poder hablarlo con los diputados que tienen espacios o varias oficinas, ¿verdad? Primero vamos a hacerlo dialogado, y si no es dialogado, tenemos que ver cómo también procedemos, porque no está bien apropiarse de espacios públicos. Esas son oficinas públicas y nadie somos dueños de esos espacios. ¿En caso de la cultura ya se puede habitar? No estoy segura, creo que tenemos que también pedirle a la CONRED que nos informe qué edificios son habitables, qué no. Queremos saber también si el palco de en el hemiciclo, que está sobre el área diplomática, y también ya se puede utilizar, porque yo tenía conocimiento que ya no soporta las columnas peso público. Entonces queremos saber cómo están las condiciones, porque si queremos abrirlo al público tiene que ser seguro, ¿verdad? Y entonces para distinguirlo queremos saber también, en eso que me preguntaba, tal vez un informe a la CONRED de cuáles edificios son y no son resaltables. Por ley, ¿cuánto personal pertenece a cada diputado y cuáles autorizarán ustedes que lo contraten? Por ley son tres personas en el 154 bis, es una secretaria, un asistente y un asesor por cada uno de los diputados. Cada diputado tiene derecho a esas tres plazas, ¿verdad? La secretaria, asistente y asesor. Eso lo dice la ley y eso nosotros como Junta Directiva no lo vamos a entorpecer. Cada diputado es libre de escoger la persona de su confianza que quiera contratar, y ese contrato tiene que avanzar en recursos humanos porque es un derecho adquirido de cada diputado. ¿Diputado? Para mí, no está preparada en este tema, yo lo decía el presidente, pero si se pudiera hablar un poco más acerca del proceso, luego que la CCE otorgó este amparo acá en Fisher y se debe de hacer la elección de los magistrados suplentes. Bueno, todavía no tenemos conocimiento, no nos han notificado a la Junta Directiva, entonces creo que no podemos opinar al respecto, pero si esa resolución ya llegó a Junta Directiva, vamos a tener que acatarla, ¿verdad? Y entrarla a conocer en el pleno. Señora diputada, hablando de contrataciones, en cuanto a los edificios que alquila el legislativo, ¿qué van a hacer? Bueno, también tenemos conocimiento que pueden haber abusos en arrendamientos, ¿verdad? Así que también hemos pedido un informe sobre qué edificios, qué condiciones, qué precios, ¿verdad? Porque aquí en la zona 1, en la zona 1, edificios que se están cayendo, pagamos como si fuera la zona 14. Entonces también tenemos que hacer un análisis profundo para ver los precios y los contratos, ¿verdad? ¿Cuántos millones se gastan? No tengo conocimiento aún de eso. Al tenerlo, sí lo voy a informar. Sí, claro. Aquí, de verdad, ustedes piden la información que ustedes quieran. Se las vamos a entregar. Si yo no la tengo, si yo no tengo conocimiento, la buscamos. Oiga. Anteriormente había una oficina de acceso a la información pública. La sacaron de aquí del Congreso precisamente por eso, para no dar información. Está en la Sexta Avenida. Ustedes no se preocupen. Pidan la información. De ahora en adelante se va a entregar. Porque yo sé que estuvimos varios años en represión de información, y eso es un delito que se llama retención de información. Así que vamos, yo también voy a pedir un análisis de toda la información que se retuvo, y vamos a ver quién es el responsable de haber girado la orden de que no se entregara la información. Muchas gracias, doctor. El presidente de la Junta Directiva